El programa periodístico Contacto denunció hace varios meses la forma en cómo se entregó una obra de agua y alcantarillado en el distrito de Longotea a la empresa DCV Constructores, propiedad del virtual candidato a la municipalidad de Trujillo por el partido aprista Daniel Salaverry. El proyecto comprendido en el programa estatal Agua para Todos, creado en el gobierno aprista, fue entregado en un primer momento a la empresa Consorcio Diamantes. Sin embargo, semanas después, anuló la disposición y entregó la obra, valorizada en más de 4 millones de soles, a Daniel Salaverry Villa. Aunque el caso había sido archivado por el fiscal que investigó los hechos, Edgar Castope Sangay, una nueva disposición emitida hace unos días, esta vez de la Fiscalía Superior de Cajamarca, ordenó reabrir la investigación y formular el requerimiento de acusación. Además, se dispone excluir de este nuevo proceso al fiscal antes mencionado, presuntamente al haberse encontrado indicios de parcialización en su labor. Aquí el fiscal es sumamente importante resaltar esta situación, porque no necesariamente como fiscal superior yo tengo que decirle salga usted del proceso, simple y llanamente le requiero para que acuse a ese mismo fiscal, pero si está diciendo requiera para que acuse y lo saco a él, quiere decir que yo tengo la suficiente convicción, no solamente de que esta persona ya adelantó opinión, sino que su actitud durante el proceso en el cual él ha estado dirigiendo ha sido dolosa. El alcalde de Longotea, Segundo Araujo Sánchez, será acusado por el delito en contra de la administración pública, omisión, rehusamiento en actos funcionales y abuso de autoridad en agravio del Estado y de Consorcio Diamantes, al encontrarse claros indicios de corrupción. Han sido involucrados, tal como demostró nuestra investigación, Judith Araujo Araujo, Luis Antonio Izquierdo Sánchez, quien nunca trabajó para ese municipio, Roy Sumer Garrido Cachay, que se habría hecho pasar como jefe de un área en la que ya existía un responsable, y Fernando Calderón Carvajal, ex regidor de la comuna de Trujillo y compañero de bancada de Salaverry durante el primer periodo de gestión del alcalde César Acuña. En nuestro informe periodístico presentamos pruebas de que este ex funcionario fue llevado en una camioneta alquilada por DSV Constructores y que solo habría sido contratado por esta comuna para interceder en la adjudicación de esta obra bajo la modalidad de menor cuantía. Todos ellos jugaron a favor del líder aprista. Fernando Calderón viene en una camioneta de Daniel Salaverry. ¿Eso sabe? Por fotos. Por fotos, pero por eso es verdad. Pues te digo que por fotos. He visto por fotos, pues yo no, yo como le digo, yo. Lamentablemente, en su momento lo dijimos, no hay peor ciego que el que no se quiere ver. Ha sido de escándalo la actitud prevaricadora de este fiscal que investigó y que dio lugar a que al hacerse la vista gorda supuestamente no tenga elementos de convicción, y como no lo tenía elementos de convicción, como no le quedaba claro la responsabilidad de esta persona, acusó. La poca transparencia de esta licitación se sustenta en el hecho de que el asesor legal contratado para emitir el informe de nulidad de la primera adjudicación en la que ganó Consorcio Diamantes fue el abogado Pablo Saúl Morales Vázquez, quien postuló como regidor en la lista del candidato Daniel Salaverry a la comuna de Trujillo en el año 2010. Todas estas nuevas pruebas han sido adjuntadas por la fiscalía que investiga este peculiar caso ocurrido en el lejano distrito que pertenece a la provincia de Bolívar. Los informes emitidos por esta casa televisiva además dejaron en claro que la obra presentaría serias deficiencias. Le reclamamos que no va a salir porque está muy alto. Nos dijeron, tienen que hacer, señora, su baño de segundo piso para que ahí se puedan beneficiar. La ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el centro poblado San Vicente de Paúl empezó a ejecutarse en el año 2011, y tal como lo pudimos comprobar, a mediados de este año la obra no era culminada. Berry, sin duda alguna, un empresario exitoso y aspirante al sillón edil de Trujillo, mantiene una deuda con los pobladores de Longotea.